18. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Super Deportivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Más Latina 96.5 y máslatina.com.mx. Yo soy Miguel Roche y me da mucho gusto saludarles este lunes 18 de mayo, amigos. Lunes 18 de mayo, con mucha información y además un personaje esta tarde invitado, celebérrimo, el padre de la figuromanía, así lo he mencionado con todo cariño y respeto. Sé perfectamente que él, si me está escuchando en este momento, me va a dar a lo mejor un coscorrón, me va a reprobar, pero yo así lo siento y digo lo que siento. Entonces, para mí, don Roberto Matosas es el padre de la tiburomanía, es un hombre muy querido en Veracruz que se quedó entre nosotros después de haber llegado para dirigir al equipo Escualo en aquella época grandiosa de la tiburomanía, y hoy estará con nosotros platicando de lo que sucedió en aquel tiempo, del cómo fue que llegó, qué es lo que vivió, dos etapas además, por qué se fue y por qué se quedó. Fíjense lo que son las cosas, tanta historia. Y además me da mucho gusto porque todos los personajes que hemos entrevistado en el último mes, que han sido más de 20 exfutbolistas de aquella época, todos han manifestado palabras de cariño, palabras de admiración, palabras de agradecimiento por don Roberto, así que nos da muchísimo gusto que hoy lo vamos a tener. Shady Trujillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy contenta ya de estar con ustedes. Y bueno, ¿qué programa se espera hoy? Sin duda sé que va a romper récord el día de hoy en audiencia, seguramente con el invitado que vamos a tener. Y pues Miguel, estaría bueno preguntarle eso, ¿no? Si le molesta el título que le acabas de otorgar, el padre de la tiburomanía. Mira, don Roberto es una persona muy humilde, la verdad que es una persona muy modesta. Él entiende perfectamente que es una industria y que los que juegan se llevan el mérito, pero los que juegan han reconocido en él que tuvo el gran mérito para que ellos jugaran mejor. Entonces, él no va a aceptar el título, pero yo se lo doy. Si me regaña, bueno, ni modo, le mando un gran abrazo. Pero todos los veracruzanos sabemos que él es el padre de la tiburomanía. Shady, ¿tienes algo importante que comentarnos? Claro, tengo algo importante que contarles a todos ustedes, y es que como siempre tienen que ser los primeros en enterarse, y bueno, pues les comento que ya voy a ser parte del equipo del Atlético Veracruz, ya ¿cómo? Voy a estar ahí trabajando de lleno con ellos, así es, en el área de medios. ¡Trácala! Y próximamente va a haber un programa por YouTube donde voy a estar ahí conduciendo, pero bueno, eso será obviamente más adelante, ándale, cuando la pandemia nos deje. Ya te crees la muy. No, ya te crees la muy. Claro. Estoy muy contenta y pues tenía que compartirlos para no tener secretos con ustedes. No, muy bien. Pues muchas felicidades, mi querida Shady Trujillo, que te unas a las filas del Atlético Veracruz. Cuauhtémoc Zurita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo están, amigos, compañeros? Muchas felicidades para Shady. Y mencionabas a don Roberto Matosas como el padre de la tiburomanía. En aquel momento que yo hacía mi once ideal y ponía como el técnico ideal de la historia don Roberto Matosas, Mario Tibudatos me cuestionaba que no era el que más mejores números tenía, y yo le decía que la presencia de don Roberto va más allá de los números. Fue el legado que dejó tanto los jugadores como la afición. Y pues hoy tú lo corroboras con este título de padre de la tiburomanía que yo comparto también. Pulpos a sus piedras. ¿Cómo estás, Jorge Rafael? Bien, Miguelito, un gusto saludarte aquí ya rapidito con las noticias calientes. No sabía yo nada de lo de Shady. Ahora va a salir en el programa como Catalina Krill, con un ojo tapado, porque ahora es pirata. Ahora será de las piratas, ¿sí?, del Atlético Veracruz. Un gusto saludar a toda la banda. Y pues bueno, esperando a un gran amigo como lo es don Roberto Matosas, un señor que la verdad merece ponerse de pie, mi estimado Rocha, por lo que significa para el fútbol en Veracruz, este uruguayo que prácticamente se ha vuelto veracruzano. Carlitos Eliseo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarles. Éxito a Shady en su encomienda. Es una posición que acaba siendo complicada, pero esperemos que lo logre y sobre todo que como profesional crezca mucho. Shady, éxito con eso. Y por otro lado, Miguel, el tema del entrenador es muy importante,
Fíjate que la semana pasada hubo mucha polémica por una entrevista que le hicieron a Argentina a Ricardo La Volpe. Y La Volpe insistía en todo su parafernalia esta que él maneja. Solo el técnico es 20% de un equipo, no sé qué. Yo creo que es más, pero ciertamente el jugador es quien lleva la batuta. Pero al final hay muy buenos grupos, Miguel, que un entrenador te los puede echar a perder. Y en Veracruz creo que hubo un caso. Reynoso acabó pasando por encima del equipo de 2015-2016 con sus formas de ser, con sus formas de manejarse. El mismo Reynoso, perdón que vuelva a salir el nombre, pero llevamos ¿cuántas entrevistas, Miguel? 20. 10 han dicho hasta que me pasó algo con Reynoso. Entonces hay entrenadores que pueden marcar para bien o marcar para mal. Y creo que gran parte de este grupo y gran parte del sello que había en ese Veracruz de la época de la tiburomanía, lo entiendes cuando platicas 10 minutos con don Roberto Matosas y entiendes su forma de sentir la vida. Efectivamente, así es, y ellos lo han plasmado aquí mismo en Super Deportivo, así que hoy tenemos un programa de super lujo. Además que me da mucho gusto que Shai Trujillo se enfile en el cuadro del Atlético Veracruz de Piratas. Y ese comentario que te hizo el Pulpos con lo del parche de Pirata, ya lo había pensado y quiero que lo hagas, mi querida Shadi, para que salga como la Pirata. Ya sabes que Miguel se le da la originalidad también a Rocha, él va a estar con el lado del club veracruzano. Bueno, entonces ya nada más me falta por acomodar a Cuauhtémoc, que estamos buscándole ahí algún equipo. Tenemos el MR9 para que también te hagas cargo de la parte de medios, mi querido Cuauhtémoc, ¿qué te parece? Me parece interesante. Bueno, pues en el siguiente partido, donde ya se reanude la Liga Oropesa, ya estarás parte del equipo. Desde las 10 de la mañana tienes que llegar para que te hagas cargo de las alineaciones y todo este rollo. Para transmitir. Vamos a hacer la pausa comercial. Nido Águila Veracruz, Escuela Oficial del Club América, invita este 21 y 22 de mayo a las 8 p.m., hora de México, al taller Trabajo en Equipo dictado por el director deportivo de Infanto Juvenil, Gabriel Aníbal Suárez, exjugador de Rosario Central, scouting de Argentinos Junior y Barcelona Academy. El temario, el día 1, padres de alto rendimiento y nuestras fuerzas básicas, profesores y trabajos de élite. En el día 2, trabajos en equipo, funcionamiento en competición, aprender y crecer, sin costo. Cupo limitado, previo registro al número 2292-652651, dirigido a padres de niños, futbolistas y profesores. Repito el número, 2292-652651. Hacemos la pausa comercial y de regreso ya vamos a tener a nuestro querido profesor Roberto Matosas. Volvemos. Yeah.
es el deporte que llama y arregla. Toda la familia se la pasa bien. Este es el deporte que llama y arregla. Vive el rey en los deportes. Vive el rey con la pasión. Vive el rey con el coraje. Vive el rey con emoción. Vive el rey esa pelota. Estamos de regreso en Super Deportivo. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Roberto Matosas dirigió 60 partidos con el equipo de Veracruz en dos etapas, en la 89-90, 29 partidos, y en la 91-92, 31 partidos, 23 ganados, 19 empates, 18 derrotas, 89 goles a favor y 79 goles en contra. Me da mucho gusto, mucho placer, con mucho cariño además y admiración que le tengo desde hace muchos años como aficionado y como periodista, darle la bienvenida a don Roberto Matosas. ¿Cómo le va, don Robert? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. No, hombre, al contrario, la verdad que no sé si en alguna ocasión usted pudo escuchar los programas anteriores de las últimas semanas donde entrevistamos a Omar Palma, a Horacio Rocha, a Gabrich, a Marroquín, a todos, 20, 22 jugadores. Todos, don Roberto, coincidieron en que el mejor entrenador que tuvieron fue usted. Ah, bueno, es un gran mérito entonces, pero lo que yo tengo que decir también que mucho de la buena campaña que hicimos en las dos temporadas también se debió a ellos, ¿no? Porque uno si no tiene buen material, las campañas no son tan buenas. Al principio del programa, don Roberto, abusando, digo, de que usted no estaba todavía al aire, yo comenté, porque así lo siento y le ofrezco una disculpa si a usted no le parece, pero yo lo siento así y muchos coinciden conmigo, en que usted es el padre de la tiburomanía. A lo mejor es una losa muy pesada porque hubo muchos ingredientes, evidentemente jugadores como Comas, como Palma, como Regis, como Moses, pero todos ellos han coincidido en un punto de equilibrio y ha sido Roberto Matosas. A mí me parece que, con todo respeto, déjeme decirle que usted es el padre de la tiburomanía. Yo discrepo contigo. Lo sé. El padre de la tiburomanía fue la afición. ¿Por qué? Porque no hubo mejor motivación para nosotros cuando íbamos a entrenar un día antes, que ya había carpas y había tiendas para sacar una entrada para el partido. Creo que hubieron dos factores importantes en la tiburomanía. Primero, la afición. Y después, había tres o cuatro jugadores muy buenos, que no solamente hacían grandes jugadas, sino que también hacían goles. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido a Coma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Es ¿sí? decir, en la primera temporada, en la de regreso, quedamos a un punto de la calificación. Pero sobre todo, Jorge Comas se convirtió en el goleador, estando nosotros en los tres últimos lugares, ¿no? Creo que sí. el gran mérito fue de la afición, por la gran entrega que tuvo, y después, si no hubiéramos contado con esos jugadores, hubiéramos regresado a segunda división. Oiga, don Roberto, ¿dónde estaba usted antes de llegar en la jornada 10 al equipo de Veracruz? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? ¿Y quién le dijo que viniera para Veracruz? Bueno, yo estaba acompañando a mi hijo Gustavo, que estaba jugando en el Málaga. Estuve allá como unos 8 o 9 meses con él, hasta que llegó este llamado, ¿no? ¿Quién le llama? ¿Quién le habla? Me lo hizo un senador íntimo amigo de Dante Delgado. Híjole, no me acuerdo ahora el nombre de él. Pero fue él el que me llamó por teléfono y me dijo que la permanencia de los dos técnicos anteriores, que era Bora y que era Sanabria, dependía del resultado que iban a tener contra Necaxa. Como no fue bueno, ahí fue cuando me hicieron viajar. Y entonces usted vivía en Málaga, acá en México, ¿no tenía residencia? Bueno, no, ya me había ido yo de México, yo estaba viviendo en Montevideo. Y surgió el pase de Gustavo para el Málaga y estuve yo con él allá unos 8 o 9 meses. Sí, ¿no? Sí. Compañeros, adelante.
Bueno, Miguel, me parece que antes que nada podríamos darle un aplauso por la extraordinaria respuesta a don Roberto, la verdad. Que la afición lo merece, que lo diga don Roberto a tantos años. Yo siempre digo, don Roberto, la gran y noble afición veracruzana se merece muchas cosas y quizás tangible en cuanto a resultados no los ha tenido, pero quedamos atrapados, estábamos muy chicos los de mi generación, los de Miguel, los de Carlos, los de Cuauhtémoc, estábamos muy chicos, éramos los aficionados que íbamos al estadio, pero la generación anterior se sigue acordando de don Roberto, nosotros, y estamos pasando la estafeta a las nuevas generaciones de quiénes fueron ustedes y qué significó el fenómeno de la tiburomanía. Fue un fenómeno, creo yo, don Roberto, irrepetible, ¿no? Sí, yo creo que no sé si se volverá a dar en Veracruz un fenómeno igual, ¿no? Porque, claro, el equipo tenía 11 años que no tenía primera división, y eso también creo que fue algo importante. Pero para mí lo más importante de todo fue la contratación que hizo Bora de los jugadores, que sin ellos eso hubiera sido imposible. Porque cuando un equipo no gana, cuando está en los últimos lugares, cuando llena el estadio y no hay resultados, ¿qué afición puede seguir al equipo? Se dio nada más, ese fenómeno se dio aquí nada más. Efectivamente, le mando un gran saludo a Pancho Vilaboa, dice, enhorabuena por el maestro Roberto Matosas Postiglione. Gracias, mi querido Panchito, te mando un fuerte abrazo, quien fue también causante de que don Roberto esté hoy platicando con nosotros en vivo. Dice Herbert Lallín, saludos al gran maestro del fútbol y creador de la tiburomanía, dice Herbert. Siliceo, ¿algo que platicar con don Roberto? Creo que ese tema del padre de la tiburomanía va a ser complicado, don Robert, pero creo que al final todo se conjuntó. Creo que no podemos dejar de lado estos 11, 12 años sin equipo, don Roberto, pero evidentemente se creó algo especial, porque si no, no lo estaríamos recordando hoy en día, y no solo recordándolo, sino añorándolo. O sea, creo que usted habla de la afición y habla también de los jugadores, pero hay el tema del cuerpo técnico que pudo conjuntar todo eso, porque usted que fue futbolista sabe que un técnico puede echar a perder un equipo. Sí, lo que pasa es que también cuando yo llegué acá conté con el apoyo de un gran amigo hoy en día, que en ese momento también era futbolista, y fue Eduardo Moses. También conté con el apoyo de Omar Palma, que era el verdadero líder que tenía el equipo, porque él juntaba a sus compañeros fuera de los entrenamientos, tenía un muy buen carácter, y eso creo que para un entrenador es invalorable. Por eso, si hay una importante función del entrenador como líder, tiene que ver también mucho que hay voces muy autorizadas adentro del vestidor, que son los que hacen que complementen la labor del entrenador. Oiga, don Roberto, ¿es la mejor fase de su carrera? Usted hoy voltea para atrás a ver su carrera de entrenador y Veracruz es su tesoro más preciado, ¿o hay otros? Bueno, yo digo que sí, porque una, porque formé familia aquí. Sí. Otra, porque nunca sentí en ninguna afición el apoyo y el respeto que me brindó la gente. Entonces, eso para mí ha sido invalorable. Y he vivido, desde que regresé a Veracruz, he vivido muy feliz por ese afecto que la gente me sigue brindando, aunque no sea ahora entrenador. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Hay muchísimos mensajes. Vamos a ir a una pausa comercial. Siga mandando sus comentarios. Aquí poco a poco les vamos a dar salida para que esté don Roberto también participando con los aficionados. Son las 2:19, repito, hacemos la pausa y volvemos. La ciencia del jabón. Así es como mata el coronavirus. Los desinfectantes a base de alcohol también son efectivos, pero el jabón es una forma muy eficiente de matar el virus cuando está en la piel. Los virus pueden estar activos fuera del cuerpo durante horas, incluso días. Los desinfectantes, líquidos, toallitas, geles y cremas que contienen alcohol son útiles para eliminarlos, pero no son tan buenos como el jabón normal. Las autoridades de salud nos han estado dando dos mensajes.
Una vez que tiene el virus, no hay medicamentos que puedan matarlo o ayudarlo a deshacerse de él. Pero también, lávese las manos para detener la propagación del virus. Esto parece extraño. No puede, ni por un millón de dólares, obtener un medicamento para el coronavirus, pero la pastilla de jabón de su abuela mata el virus. Entonces, ¿por qué el jabón funciona tan bien en el SARS-CoV-2, el coronavirus y, de hecho, la mayoría de los virus? La historia corta. Porque el virus es una nanopartícula autoensamblada en la que el eslabón más débil es la bicapa lipídica, grasa. El jabón disuelve la membrana grasa y el virus se desmorona como un castillo de naipes y muere, o más bien, deberíamos decir que se vuelve inactivo ya que los virus no están realmente vivos. La historia un poco más larga es que la mayoría de los virus consisten en tres bloques de construcción clave. Ácido ribonucleico, ARN, proteínas y lípidos. Una célula infectada por virus produce muchos de estos bloques de construcción, que luego se autoensamblan espontáneamente para formar el virus. Críticamente, no hay enlaces covalentes fuertes que mantengan estas unidades juntas, lo que significa que no necesariamente necesita productos químicos fuertes para separar esas. Estamos de regreso en Super Deportivo platicando con don Roberto Matosas. Dice, buenas tardes, Rocha, dice el archi revendedor. Una anécdota que le pasó a don Roberto. Cuando vino al Pirata como entrenador de Santos, terminó el primer tiempo y él camina al vestidor del Tiburón. Pregúntale si se acuerda qué pasó. No, ya son 30 años, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que cuando el primer partido que fue contra Santos, uno de arriba de la tribuna gritó: no vengas aquí con tus hinches sistemas defensivos. Cuando terminó el partido, él mismo me gritó: así queremos ver jugar al equipo. Ese día ganaron 3-1, me parece, ¿no? 2-1 en el debut de Barra. El debut de Barra, del magnífico Barra. Y con gol de Lalito Moses. Oye, Miguel. El debut de Barra y el debut de él, ¿no? Sí, de los dos, claro. Buenas tardes, don Roberto. Lo saludo con mucho afecto y usted decía con toda certeza que para usted los padres son los aficionados, pero yo sí lo considero el mejor técnico en la historia del Tiburón. Y por lo que usted dejó, le mencionaba a Miguel que los jugadores que hemos entrevistado siempre se han manifestado con que usted era un gran líder, que usted los entendía, los apoyaba. Por ejemplo, Becerril dijo que gracias a usted él aprendió muchísimas cosas y cambió cosas en su vida. Yo le pregunto, ¿por qué los directores técnicos muchas veces se enfocan en muchas otras cosas y no en el trato humano hacia el jugador, que yo lo considero algo fundamental? Bueno, porque todos tenemos perspectivas diferentes de lo que debe ser un entrenador. Para un entrenador, lo importante puede ser que le contraten buenos jugadores, darle una buena preparación física y poner su sistema. Porque el entrenador sabe que si no gana, a los 20 días lo echan. Pero yo como futbolista, con los equipos que tuve, con los jugadores a mi disposición, tuve que integrar en ellos algo que yo no tuve como futbolista. Es decir, cómo manejar, cómo gestionar las emociones que aparecen cada 7 días. Eso para mí fue fundamental y esa es una cosa que yo aprendí en México. ¿Cómo aprendí esto en México? Porque como entrenador, el primer equipo que yo dirigí en primera división fue uno de Querétaro, se llamaba Atletas Campesinos. Ese equipo acababa de subir y llevaban 7-8 fechas y no ganaban. Yo estaba como director de Fuerzas Básicas en Monterrey. Me lo ofrecieron y ahí conocí al hombre que cambió realmente mi vida, porque tenía unos conocimientos, un gran educador mexicano, que fue el doctor Isauro Blanco Pedraza. Él se estaba dedicando al desarrollo de las habilidades de pensamiento. Entonces me llamó mucho la atención que era eso. Yo estoy hablando del año 80. Me dijo: desarrollar inteligencia. Entonces le hice una pregunta para que no me la contestara: ¿y qué pasa con los muy inteligentes? Y me dice:
muy inteligente con respecto a qué. ¡Qué maravilla de respuesta! Porque uno puede ser inteligente para la música, para el deporte, para la matemática, para el dibujo, pero lo que nos interesa, chavos, es de qué manera uno se hace inteligente para aprender a comunicarse consigo mismo. ¿De qué manera me hago más inteligente para comunicarme con los demás? Eso es lo que nos interesa. Entonces, seguí con este hombre que hizo un programa para desarrollar habilidades desde tercero de kinder hasta último año de prepa, que es, ha sido fundamentalmente la actividad a la que me he dedicado después del fútbol. Entonces, toda esa influencia que yo tuve de él fue que a mí me cambió como entrenador. ¿Por qué? Porque si un orientador es un líder, hoy en día el 90% del liderazgo en cualquier actividad es emocional. El que dirige un grupo tiene que saber manejar emociones. Y si no, preguntémosle a Guardiola, preguntémosle al entrenador de Liverpool, preguntémosle a cualquier entrenador, además de que ellos tienen los mejores jugadores, pero saben gestionar las emociones de los futbolistas. Eso lo aprendí yo acá en México. Muy bien, gracias. Don Roberto. Shadi, ¿algo quieres platicar con don Robert? Sí, por supuesto. Primero agradecerle que esté con nosotros. Yo la verdad es que tengo que decirle que lo admiro muchísimo. Me encanta todo esto que usted hace en este momento. Y pues bueno, primero preguntarle de ese inicio de la historia, ¿quién fue la persona que le llamó a usted para que viniera a dirigir a Veracruz? ¿Y qué fue lo que le dijo en esa llamada? Y otra pregunta, también me gustaría saber qué fue lo que le hizo decidirse inclinarse ahora a esta rama del conocimiento y de lo mental, que mucho hemos visto en estas revistas, en estas entrevistas, perdón, que es fundamental para los futbolistas. ¿Qué hizo inclinarse para que usted se dedicara al coaching y todos estos temas? Muchas gracias. Creo que esta última pregunta es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué me hizo a mí dedicarme a esto con los futbolistas? Bueno, hace unos 15, 16 años, el señor Simeone, que ahora es entrenador del Atlético Español, comentó en un periódico, el periódico AS de España, dice, estoy muy contento con lo que obtuve en el fútbol, pero siempre pensé que podía haber rendido un poquito más. Entonces, ¿quién que jugó fútbol no sabe que pudo haber rendido un poquito más? Fue mi problema. ¿Y por qué yo no rendí más? Porque realmente me faltó estructura. Es decir, me faltó ver de qué manera tenía más iniciativa, cómo gestionar las emociones y de qué manera comunicarme mejor con mis compañeros y además con los entrenadores. En la época mía como futbolista alcanzaba para jugar con un poco de técnica y un poco de habilidad. Hoy en ningún lado ni en ninguna actividad alcanza con técnica y con habilidad. Por lo tanto, mi preocupación fue fundamentalmente darle al futbolista recursos para cuando no siempre podemos estar jugando bien, pero que el futbolista sepa de qué manera, aunque técnicamente y con su habilidad no está rindiendo bien, de qué manera también puede ayudar al equipo. Ese fue el gran tema al que yo me he dedicado desde que soy entrenador en primera división. Don Roberto, pero el futbolista no recibe bien esto. Hay 4 o 5. Yo no le puedo hablar de esto a Messi, a Maradona, ni a Pelé. Pero un equipo tiene 11 jugadores. A lo mejor hay 7 que son figuras. ¿De qué manera puedo reforzar a los otros 4? Que son los que van a aportar también. Claro. Además, cuando yo llegué acá, tuve una conversación con Jorge Comas y le dije, mire Jorge, usted como futbolista, como crack, es 99%. ¿Me deja influir en ese 1%? No, extraordinario. Mira, además la función de un orientador, de un líder, de un gerente, de un directivo, es ver de qué manera forma mejores personas. Si uno forma mejores personas, el rendimiento tiene que ser otro. Bueno, ese es mi punto de vista. A lo mejor ustedes me dicen que no. No, en ese tema podemos coincidir, porque al final de cuentas creo que en alguna plática que yo le escuché a usted,
hablando del talento y del esfuerzo en los equipos, no hay nada como dar todo por el equipo, pensando más allá en ser el mejor o no. Hay que dar todo por el compañero, hay que dar todo de uno mismo, y ese cúmulo, ese resultado, será en algo positivo para el equipo, que es el objetivo. Bien, yo con este hombre aprendí en Querétaro, con este gran educador mexicano, él me decía otra cosa, y dice, no te preocupes por el éxito, busca ser excelente. No, bueno, sí, claro. Ese es el camino. Pero son cosas que a uno le quedan grabadas a fuego para toda la vida. El asunto es, ¿cómo voy a ser excelente? ¿Cómo se consigue? Búsqueda, ahí empieza la investigación y ahí empieza el saber que a veces te vas a equivocar y que las cosas no van a salir como tú quieres. Pero bueno, pero cuando uno busca la excelencia, creo que está en el camino correcto. Don Roberto, muy bien, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa comercial. Dice Mario Domínguez Mantilla, el mejor técnico y motivador que ha tenido el Tiburón. Saludos al maestro Armando Hernández. Saludos cordiales a todos, en especial al maestro Roberto Matosas. Muchas gracias. Dice Amil Cararano, saludos Rochavirus. Muchas gracias por llevarnos a viajar con estos programas. Saludos al mejor técnico que hemos tenido. Gustavo Prieto, saludos a don Roberto Matosas, un gran técnico y una gran persona, siempre amable y educado. Isidro Eluy, Rochacábula, saludos al señorón de don Roberto Matosas. Yo recuerdo una anécdota, un partido lo expulsan y en vez de irse al vestidor se quedó escondido en la parte de atrás de la portería. Y cuando el árbitro se volteaba, salía don Roberto a alentar a la gente y se volvía a esconder. Saludos desde Tijuana. Qué bueno, maravilla son las dos... la gente, qué maravilla la gente, cómo lo recuerda. Le pedíamos aliento. Esos son los padres de la tiburomanía, Miguel. Se acuerdan de todo, se acuerdan de todo, don Roberto. Yo le voy a preguntar más adelante por una anécdota que no puedo olvidar. Hacemos la pausa y volvemos. Competidor que él tuvo fue su hermano. Con su hermano se peleaban siempre. Pero mentalmente, un fuera de serie. Mentalmente. Sí. Vamos de regreso. Estamos de vuelta en Super Deportivo. Ya estábamos hablando de Jordan, imagínate. Rodolfo Avendaño, felicidades a Shadi. Jorge Niño, Shadi le ganó el hueso al Pulpos, ¿no? Al Pulpos tengo. Preparado una gran sorpresa. No, yo no quiero hueso porque se me atora en el pescuezo, mi estimado. Barús López, saludos al panel y a don Roberto Matosas desde Galván. Oscar Cepeda, felicidades, Shada. Trácalas, como dice el Pulpos. Saludos con cariño a Matosas. Gracias, Ricardo. Gracias. Hernández. Bueno, sí. La verdad que muchísimos mensajes hoy, la verdad que hemos roto el récord de mensajes desde Jalapa, LF Hernández. Más que un buen técnico, una gran persona y excelente ser humano. Bueno, la verdad que muchos mensajes. Don Roberto,
le quería preguntar por una anécdota en un partido donde usted, en un partido que venía, seguramente digo, yo estaba muy chico, tenía 15 años, 14, venía precedido de una semana complicada por lo que sucedió en el partido, donde el equipo gana, para no variar, con goles de Comas, me parece, y usted se voltea al palco de los directivos. Y entonces hace ahí como una cosa rara. A ver, platícanos. Alguna seña irrecordable. Muy recordable. ¿Qué pasó? Platícanos esa historia. Bueno, lo que pasa es que me habían presionado de que tenía que jugar en la saga central. Este muchacho que era central que fue Morelia, Pedro Osorio. Pedro Osorio. Y yo le había dicho a Martín Vázquez, porque Pedro Osorio estuvo como 3 semanas que estuvo lesionado y Martín Vázquez andaba muy bien. Entonces dije, no, lo voy a mantener a Martín. Entonces querían que jugara Pedro Osorio y le dije que no, va a seguir Martín. Ese fue todo el problema. Y entonces el equipo gana, tiene un buen rendimiento. Pero además, ¿quién sabe a la directiva quién les dijo que mi sistema era defensivo? Entonces aprovecharon ese detalle durante ese partido para borrarme. Dijeron borrón y cuenta nueva con este. Pero ellos tenían la idea de que yo era defensivo. Por más que ustedes, por los goles que ustedes mencionan, parece que no. No, todo lo contrario. Era un espectáculo ir a ver el equipo de Veracruz. Salíamos contentos, salíamos satisfechos. Más allá del resultado, que eso es lo importante, al final de cuentas, en el deporte, que el resultado no sea el termómetro de nuestras emociones. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar, Miguel. ¿Por qué? Porque todos recordamos cuando fuimos a jugar contra América en el Estadio Azteca, la cantidad enorme de gente que fue, terminamos perdiendo 5-2, 5-3. 5-3. Y la gente igual gritaba Veracruz. Eso fue algo inolvidable. Sí, cómo no, salimos contentos. Es más, seguimos recordando ese partido, pero no recordamos los 5 goles del América, recordamos los 3 goles del Tiburón. Miguel, y puedes recordar que el América te hizo 5. El tema es que valoras las formas en las que sucedió el partido. Sí, claro. Que he sabido varias directivas que han pasado por el equipo que no lo han logrado entender. O sea, que no es una cuestión estrictamente de ganar, perder, empatar. Goles a favor, goles en contra, calificas, no calificas. Es sí. ¿Qué sensación le produces a la tribuna? O sea, te está diciendo Isidro, de una anécdota donde Don Robert está expulsado, se esconde para que la gente apoye. Y esa señal también al palco de las autoridades, seguramente a los aficionados los hizo sentirse representados. Entonces, va mucho más allá este tema, que yo creo que para mí es la gran clave de ese momento. Entiendo los 11 años, creo que no se pueden dejar de lado los jugadores, la labor de Don Robert, pero al final tú ibas y estabas en paz con el equipo, ¿sabes? O sea, ganara, perdiera o empatara. Oye, viajamos 40 y tantos, mira el Azteca, perdimos 5-3, pero dieron lo que esperábamos, entonces estamos bien. Sí, pero muy buen punto. Ese es un buen punto. Cuando hay entrega, cuando se está buscando dar todo, la gente aplaude. Defensivo, sí, lo reconoce. Fíjate, Miguel, le decían defensivo y era más ofensivo porque, o sea, tan lo era que nos metían 5, 4, ibas a Tigres y le metías 4, y aquí también siempre había goles, o sea, para nada, o sea, no sé qué veían, pero en la cancha yo veía fútbol en el Pirata Fuente, a un Veracruz aguerrido, fuerte, al frente, tratando siempre de ir a la portería contraria. Pero seguro había un político promotor, Jorge, que ya tenía el siguiente entrenador. Sí, lo que yo quiero destacar acá también es que conté con 2 grandes directivos que apoyaron mi labor en todo momento, que fue el licenciado José Carlos Pariente, que era el presidente, y el licenciado Gerardo Gil. Con ellos siempre conté, y eso para un entrenador también es importante. Don Roberto, hablaba usted de esta afición y a mí me causa duda, pues no tengo el conocimiento que usted tuvo en aquella época. Usted jugaba en un equipo como Peñarol, que tiene una gran hinchada.
no se diga River Plate. Aquí en México, el fenómeno que sucedió en Veracruz no sucedía y no ha vuelto a suceder en México. ¿Por qué cree que sucedió esa locura más allá de los 11 años, algo que es atípico en un país como México? Bueno, yo creo que en el equipo que sí se da esto, creo que es en la U de Nuevo León. Creo que en los Tigres hay un apoyo permanente, gane o pierda el equipo, ¿no? ¿A qué se debió? Y yo creo que fue por los jugadores. Y 11 años que el equipo estuvo en segunda. No pensaba lo mismo la gente en el año 89, cuando yo llegué, que en los años anteriores. Es decir, ya había tomado otro impulso el fútbol. Además, vino a dirigir un entrenador con gran capacidad, como fue Bora y fue Sanabria. Y además, ellos tuvieron el ojo de contratar excelentes jugadores. Algo que también hay que reconocerles a ellos. Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuídate del coronavirus, movilízate, te ayuda a tramitar tu gestoría vehicular sin salir de casa. No te expongas, solo manda un WhatsApp al 2293-569153 y te decimos cómo. Movilízate, realizamos tu gestión automotriz. Estamos de regreso, estamos de vuelta en Super Deportivo. Veo por ahí que alguien entró aquí a la sala de conversación en vivo en el programa. No sé quién puede ser. Don Roberto, ¿usted por ahí ve a alguien nuevo que entró? A ver quién anda por ahí. No veo nadie. Veo por ahí un pelón, ¿no lo ve usted? Ah, sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Está el tiburón José Cerrizuela con nosotros también para saludar a don Roberto Matosas. ¿Cómo estás, mi querido tiburón? Me da mucho gusto, Cerrizuela, saludarte. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente. ¿Cómo están? Este sí fue bueno. Cerrizuela, en el mano a mano no lo pasaba nadie. Era un fenómeno en el uno contra uno. ¿Cómo estás, tiburón? ¿Qué te parece, don Robert, hoy con nosotros? Qué bueno, que se lo ve. Me alegro muchísimo, Roberto. ¿Sigues acá en Veracruz o ya te mudaste? Ya me corrieron. Ah, me corrieron. No,
Estoy acá en Argentina, estoy viviendo en Argentina. Ah, estás en Argentina, muy bien. ¿Y estás trabajando como entrenador? No, desde el 2015 que anduve por allá por México con las inferiores de un club acá. Hicimos una gira por allá, estuvimos en Veracruz y Pachuca la mayor cantidad de tiempo. De ahí que no trabajo más porque el fútbol no está fácil acá. No hay dinero, hace mucho tiempo que no hay dinero. Entonces sí. los clubes importantes, Primera A, que está... los clubes grandes vendría a ser históricamente como ocurrió antes, ¿no? Siempre están bien, lo demás está difícil trabajar. Bien, don Roberto, pues eso es una pequeña sorpresa que le queríamos dar integrando a la plática a Cerrizuela. Un gusto verlo a Cerri. igualmente Roberto, te mando un gran abrazo. Gracias. Bien, ahí está José Tiburcio Cerrizuela. También tenemos ahí a otro personaje que se acaba de unir. A ver si nos atiende en este momento antes de ir a la pausa comercial. ¿Usted ve a alguien ahí que se acaba de unir también, don Roberto, no? No, nadie. ¿Sí lo ve o no lo ve? A ver, ¿quién anda por ahí? Saludos. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué pasó, mi querido Omar Palma? ¿Cómo estás? Aquí con José Tiburcio Cerrizuela y don Roberto Matosas. Bueno, voy a ver si me puedo ubicar. Estoy acá parado afuera, a ver si sí. Qué gusto, Omar. Tantos años verte, Omar. Qué maravilla. Acá estuvimos hablando mal de ti. No creo. No creo. Qué maravilla, Omar. ¿Cómo andas? ¿Anda bien? Menos mal que cuando yo llegué conté contigo, conté con Coma, con Rochita y con Mosek, que fueron los que sostuvieron al equipo. No, Roberto, yo también para usted tengo primero un respeto muy grande. Lo considero una persona de bien y siempre todos, no yo, sino todos los compañeros que estuvimos ahí, tratamos de ayudarlo para que las cosas se hicieran bien en Veracruz, y creo que lo logramos porque la gente todavía recuerda a ese equipo, recuerda a usted, a nosotros. Entonces creo que por eso estamos hablando de tanto tiempo, ¿no? Se logró. Qué gusto me da verte, Omar. ¿Cómo anda tu familia? Bien, gracias a Dios. Acá Marina lavando el auto, así que los chicos, cada uno en su casa, porque son grandes ya, sí. Ya tengo 4 nietos. Tranquilo, porque vivo acá y tengo un campo allá para el lado de Entre Ríos que usted conoce. Y sí. Bueno, tranquilo, viviendo, disfrutando un poco la vida y la familia, que es lo más importante, ¿no? Así debe ser. Muy bien. Anduviste como político, creo que eras gobernador de alguna ciudad por ahí, ¿no? O sea, yo vivo, Roberto, de Rosario a 5 kilómetros, en un pueblo que se llama Ibarlucea. Entonces, es una comuna, porque no es municipalidad, porque es una población chica todavía. Yo estuve 4 años, son los mandatos acá, son por 2 años. Estuve 2 mandatos y después, bueno, me retiré porque ya era y había hecho cosas importantes, y creo que también es un pueblo chiquito que le di paso a otra gente que venía con ganas de seguir trabajando, y bueno, me dediqué un poco a lo mío también, ¿no? Muy bien, pues aquí está ese reencuentro extraordinario entre 3 hombres ilustres en aquella época de la tiburomanía: el gran mariscal Omar Palma, don Roberto Matosas, querido y además ya veracruzano, y José Tiburcio Cerrizuela, el tiburón. Les agradezco mucho, Omar, y a José Tiburcio, que hayan estado con nosotros, y saludar un ratito, un poquito a los veracruzanos y sobre todo a don Roberto. Gracias, Tiburcio. Gracias a ustedes. Y sí, Te mando un abrazo, José. Un abrazo. Muchísimas gracias por estos momentos, Miguel. Un abrazo. No, hombre, al contrario. Un abrazo para ti también, Omar. Te mando un fuerte abrazo y gracias por aceptar la llamada. Qué gusto, Omar. Qué gusto, Omar. A Tiburcio, a Roberto, que tengo un aprecio, como le dije antes, muy grande con él. Y bueno, ojalá que un día nos podamos reencontrar y revivir
o recordar a lo mejor algunas cositas que hacíamos ahí en Veracruz. Y bueno, un respeto para todos de Veracruz, para toda la gente, para Roberto en especial, a su familia, Roberto, y nos estamos gracias. Viendo, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, Omar. Un abrazo para ambos. Gracias. Muchísimas gracias. Son las dos. Miguel. Quiero llorar, quiero llorar. Sí, yo también. Y Carlos Barra le manda un agradecimiento y un gran abrazo a Roberto Matosas, que está en sintonía. Sí, cómo no. Ahorita vamos a ver si aparece Carlitos Barra también, antes de irnos a la pausa rápidamente. Omar, te mando un gran abrazo, estamos en contacto. Dale, Miguelito, un abrazo para vos, tu familia. Gracias, que estén bien todos, ¿eh? Gracias. Oye, Miguel, en lo que aparece Carlitos Barra, preguntarle a don Roberto. Don Roberto, para un muchacho que hoy tenga 15, 20 años, que no vio jugar a Omar Palma, ¿cómo lo describiría? Bueno, primero el líder, porque unía a los compañeros. Después, una vida dedicada para el fútbol. No había vicios. Y técnicamente impecable. Juego corto, juego largo, llegaba al área, remataba gol, impecable. Un super crack. Acá está el hombre que había que pagar doble entrada para verlo jugar. Carlitos Barra, ¿cómo están, mi querido Carlitos? ¿Cómo andas? Muy bien, saludo a todos. Profesor, me da gusto verlo muy bien. Igualmente, Carlitos, me da mucho gusto. Sí. Personajes Pero, ilustres. Miguel, me sorprendiste. No, hombre. Me estás reencontrando con pura figura. Oye, pero aparte, Omar Palma no se ha ido. Carlitos Barra, ahí está Omar Palma para que lo saludes. Y Cerrizuela, y que se fue y regresó. Vamos a ver si entra Gabris también con nosotros, que está viendo el programa y está muy contento. Mi querida Inés, métenos a Gabris también antes de irnos, por favor. No, ya, bueno, vamos a hacer la alineación. Vamos a recordar los momentos de los 11. Miguel, este es un momento de éxtasis tiburonero al máximo. Estoy sintiendo lo mismo que sentí cuando le ganamos a Correcaminos en el repechaje. Miguel, pasaron 27 años para que pudiera celebrar a Omar. 27 años para poder celebrar a Omar. Sí, hombre, ahí está el gran Omar Palma. Ya estamos esperando también a Gabris, a ver si puede estar con nosotros, mi querido Jorge, que está viendo Miguel, el programa y que le mando un gran saludo. Miguel, se lo pregunté a Barra el día que platicamos con él y hoy se lo quiero preguntar a don Roberto. ¿Cómo fue darle la responsabilidad en su debut en la contención a un novato, don Robert? ¿Qué vio sí, en pero era un novato con mentalidad de veterano. Cuando entró, parecía que hubiera jugado 10 años ya con el equipo. Sí, cómo no. La y no, sí. Nos salvó el partido, porque empezó a correr por todo. Ah, bueno, me dice que no está conectado Jorge Gabris, pero que está escuchando el programa y que le mando un gran abrazo, don Roberto. Igualmente, Jorge. Te quiero mucho, Jorge, y gracias por el esfuerzo en aquellos años inolvidables. Muy bien. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Dice Tibudatos que el show se acabe a las 4. No, ya nos faltan 6 minutos. Es que yo estaría a favor. Sí, todos. Nos comimos una pausa comercial porque valía la pena, mi querida Inés y Mago, ahí en cabina. Vamos a terminar y ya pegas los dos cortes. Le mando un saludo a Gerson Verdón y a Maggie Rocha aquí en corto, que seguramente nos vamos a comer unos minutitos de ellos, pero valía la pena. Don Roberto, tenemos a Carlitos Barra, a Tiburcio Cerrizuela, a Omar Palma, a Miguel Rocha. No, hombre, olvídate, qué programa, ¿no? Falta nada más Rochita y Moses. A ver, Inés... Falta Rochita y Moses, para que metas a Moses y a Rochita. Está pidiendo refuerzos el entrenador, ¿eh? Oiga, don Roberto, platíquenos de las travesuras de Omar Palma, por favor. No, Omar fue un espectáculo, siempre apoyando. Nunca se quejó de los entrenamientos, ni que entrenábamos a las 7 de la mañana, siempre jugando para el equipo, fuera y dentro del campo. Pero era travieso, ¿no?
No, conmigo no. ¿Era buen chofer de autobús, don Robert, o no, Omar Palma? Por eso, yo recuerdo, por ejemplo, dos jugadores que tenían dos cualidades que es muy difícil encontrarlas en los demás, resistentes y potentes. Barra y coma. Qué raro que es encontrar jugadores que son resistentes y que son también rápidos. Esas cualidades tenían estos dos muchachos. Sí, la verdad que sí, que fueron grandes épocas. En ese momento la afición veracruzana está en un éxtasis total, sí, don Roberto, sí. Escuchando a sus héroes. Sí, yo no sé si andará por ahí Jorge, hace más o menos un año que lo vi, no, menos de un año que lo vi, está igual de físico y lo vi jugar en un partido de veteranos con la calidad de siempre, ¿no? Si me está escuchando por ahí Jorge, te mando un abrazo, Jorge. Te debemos 30 goles. Bueno, Jorge Comas, ojalá que esté escuchando. Ya creo que está Moses ahí, ¿o no? ¿Está o no está? Lalo, te escucho. ¿Sí estás o no estás? A ver. No. Lalo Moses, me dice Inés que ya está Moses acá, pero no lo veo todavía. A Lalito Moses. Oiga, don Robert, ese partido contra Correcaminos a mí me marcó para siempre. Fue, y creo que para todos, en el repechaje. Sí, porque íbamos perdiendo 1-0 y Comas erró el primer penal en su vida. Increíble, sí. Pero después le metimos 4. Sí, no, fue un gran partido. Como muchos partidos que tuvo el equipo, ¿no? Pero en fin, a mí... Yo les quiero agradecer que me hayan invitado y que me hayan hecho reencontrar con estos muchachos, porque si en el fútbol algo queda, es el recuerdo de aquellos que compartieron contigo el esfuerzo, el sacrificio, las buenas y las malas. Mi querido claro. Carlitos Barra, qué bueno que estuviste con nosotros un ratito. ¿Algo que quieras agregar? Sí, aprovecho para saludar, si es que me está escuchando Omar, que ya hablé con él, con Terrizuela, un tipo que vino a aportar mucho a mi carrera, al igual que Omar, Palma. Como mencioné la vez pasada, yo fui afortunado de tener grandes jugadores que me enseñaron, y claro que también el profesor Roberto. El tema ese que decía que había que pagar doble boleto, yo sabía muy bien que no era cierto, pero por un momento consideré que era mejor creerle y de esa manera podía yo estar más feliz. Entonces, sí. Le agradezco mucho yo al profesor. Él sabe perfectamente lo mucho que lo quiero, el agradecimiento que le tengo. Y recuerdo también que en charlas técnicas hablaba siempre y sacaba lo mejor de cada uno de los jugadores. Y el tema de Omar Palma, a él le decía... Le preguntaba, oiga, ¿usted es Omar Palma, la figura de Rosario Central? ¿Está aquí usted recogiendo pelotas, defendiendo y a 40 grados? No lo puedo creer. A eso es humildad, me decía. Y entonces Omar Palma, pues ya se imaginarán, ya muchos de ustedes vieron lo que hacía. Pero la gran medida es todo el potencial humano que sabía el profesor sacarle a cada uno de los jugadores. Muy bien, mi querido Carlitos, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Bueno, también saludarlo a Carlitos. Carlitos era muy buen imitador de cuando empezó a jugar. ¿Cómo? Imitaba muy bien a don Roberto Matosa. No me digas eso. Le digo a usted, Roberto, no lo vio nunca. Entonces lo hicimos cuando era Roberto y salió Carlito Barra imitándolo a Roberto la vergüenza que te pero bien, nunca sal... la supe. Muy bien, mi querido negro, muchas gracias. Un abrazo. A Carlitos, a todos. Gracias. Tiburcio, gracias, Tiburcio. Barrita, qué lindo. Chao, Tiburcio, un abrazo grande, loco. Chao, José. Chao. Gracias, Tiburcio. Don Roberto Matosas. Roberto. Sí. ¿Cómo corría Barra, no? ¿Cómo corría? Corría por Omar y corría por Roca.
Parra y Elías Ledesma. Los dos corrían por todo el equipo. Qué salud, qué lindo. Qué lindo. Un abrazo, Mar. Por su Tiburcio, un abrazo, viejo. Gracias, Roberto. Barrita, ahí estamos. Miguel Rocha, ¿te das cuenta cómo se saludan los jugadores que transpiraron juntos? Sí, cómo no, un gran cariño, un gran respeto. Se admiran entre ellos. En la voz se nota el aprecio, se nota el afecto. Claro. Sí, cómo no. Y esto también, pues, gracias a ellos y a usted y a todos lo que sucedió en aquel tiempo. No me metas en la conversación. Roberto, le agradezco muchísimo, infinitamente, de todo corazón que haya estado con nosotros. Lo queremos mucho y usted lo sabe. Yo te agradezco que me hayas reencontrado con estos muchachos que significaron mucho para el Veracruz. Y sobre todo porque dieron ejemplo de lo que se puede ser un buen futbolista y una excelente persona. Muchas gracias, Miguel. Gracias, don Roberto. Ahí seguiremos en contacto, claro que sí. Gracias a mis compañeros. Ya nos volamos un minutito más, pero valía la pena estar con estos personajes heroicos de nuestro Veracruz en el tema del fútbol, inolvidables, siempre en nuestros corazones. Gracias, Eddie. Felicidades. Gracias. Buenas tardes a todos. Un abrazo para todos. Carlito, un abrazo por tu humildad. Fuiste grande por la humildad, Carlitos. Muchas gracias. Fíjense, lo quiero mucho. Gracias, Carlitos. Gracias por el buffet. Tacos de guisado, espléndido, Buenísimo. Sí. Un 10 te sacaste ahí, mi querido Carlitos, sí, Barra. El buffet, tacos de guisado. Gracias. Yo me había emocionado con las palabras de don Robert, pensé que eran para mí. No, para nada. Carlitos, bueno, pues sí, yo soy el humilde. El humilde. Siliceo, gracias. Miguel, prometo esta tarde bajar el programa y este lo voy a conservar para mí porque es una joya. Tuve sensaciones muy bonitas el día de hoy que tuve cuando niño y que me definieron en mi vida futbolísticamente hablando, y que eso afectó pues muchas áreas de mi vida, ¿no? Es una joya. Cuauhtémoc, gracias. Te mando un abrazo. Gracias, sí. Saludos para tu papá, para Siliceo, que lo quiero mucho. ¿Cómo no, don Robert? ¿Siguen yendo a hacer jueguitos los miércoles? ¿Qué día hay jueguito? ¿Qué día hay jueguito? Martes, jueves y viernes. Ahora no hay por el coronavirus, no, martes, jueves y viernes. Cuando haya me voy a reportar como me reportaba en vacaciones. Bueno, bien. Sí, dice, Zurita, gracias. Gracias, ha sido un gran día. Gracias, felicidades, Miguel, gracias. Pulpos, gracias. Saludos, cañonazos para toda la banda. Estos hombres marcaron mi vida, Miguel. Marcaron mi vida y lo digo en serio, porque yo quería ser periodista para estar cerca de mis superhéroes. Y ellos eran mis superhéroes en la cancha. Cañonazos para todos. Excelente. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Fue un placer estar esta tarde en Super Deportivo, un programa que puede ser considerado el mejor de los programas que he participado en 20 años, imagínense. Sí, gracias a estos hombres. Gracias, gracias. Y gracias a los aficionados. Les quiero mucho, amigos de los Tiburones Rojos de Veracruz, de la Tiburomanía. Gracias, totales.